Hola amigos, bienvenidos al Centro de Yoga Arcadia. En este nuevo video tutorial vamos a aprender a cómo relajarnos correctamente. Bueno, eso es muy pretencioso, aprender a relajarse en un vídeo, ¿no? Pero por lo menos indicar la postura adecuada, la postura de Savasana, que se llama en yoga, postura del cadáver o cuerpo muerto, así como las pautas necesarias para ir entrando en ese estado de relajación. Vale, hoy en día podría decirse que el enemigo público número uno es el estrés, ¿no? El estrés es una constante tensión. Tensión, tensión, tensión física, tensión emocional, tensión mental. Tenemos un día duro, un día de trabajo, un día de tensión. Llegamos a casa y no sabemos cómo relajarnos. Y queremos relajarnos, pero no sabemos cómo. Desgraciadamente, el cuerpo no tiene ningún interruptor de on y de off, de encendido y apagado. No es como la tele del ordenador que le das al botón, se enciende, le das a otro o al mismo y se apaga. El cuerpo no. Desgraciadamente, si estás estresado, no basta con desear desestresarte o con desear relajarte. No hay ningún botón que hagas clic y ya está. Requiere una serie de técnica y de procedimiento. Vale, lo primero es adoptar la postura adecuada, la postura del cadáver o Savasana. Nos estiramos, piernas ligeramente separadas, brazos ligeramente separados, palmas de las manos hacia arriba y la cabeza hacia el frente. Esta es la postura de Savasana. Vale, una vez aquí, al principio podemos mover un poco el cuerpo hasta encontrar esa postura o soltar cierta tensión. O tensar y soltar, pero nada, brevemente. Y una vez que hemos encontrado una postura, vamos a permanecer inmóviles. Cuerpo muerto. Cuerpo totalmente inmóvil. Vamos a respirar un instante. Con el diafragma, la mano no la mováis, la muevo para que se vea. Con el diafragma. El cuerpo inmóvil. Hacemos 1, 2, 3 minutos de respiraciones abdominales. Y después vamos a recorrer el cuerpo con la mente. De pies a cabeza, vamos a visualizarlo y vamos a relajarlo mentalmente. Visualizamos los pies, los visualizamos relajados, sueltos, ascendemos tobillos, pantorrillas, rodillas y así vamos recorriendo todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza, mentalmente. Esto nos puede llevar otros 2, 3, 4 minutos. Y por último, tratamos de profundizar en niveles más profundos, a nivel emocional, a nivel mental, intentando apaciguar, calmar esas emociones, centrándonos en el presente. Si hay problemas, los dejamos fuera. Nos dejamos fuera de este lugar. Y aquí y ahora solo dejamos espacio para la paz. Si la mente piensa demasiado en muchos pensamientos, los observas como si fueran nubes en el cielo o como si fuera una película, solo observarlos. Pero tú permaneces consciente, la clave es permanecer consciente. Y para salir progresivamente, vamos moviendo y salimos. Al principio te costará, ¿vale? Puedes empezar con 5 minutos, alargar a 10 con el tiempo, 15. Yo creo que 20 es el máximo de tiempo, 20 minutos, el máximo. Más no, porque acabaríamos durmiéndonos. O con la mente ya con necesidad de pensar.
¿Vale? Importante, el cuerpo en esa postura. Palmas hacia arriba, importante. Y cabeza al centro. Si las palmas se van hacia abajo y giramos la cabeza, probable que nos durmamos, aunque perdamos mucho la concentración. Desde la mente visualizamos el cuerpo, lo vamos recorriendo mentalmente, de pies a cabeza. Puedes hacer una pasada o varias pasadas. Y mentalmente visualizas esa zona relajada, libre de tensión. Cuando ya creas que está el cuerpo relajado, un síntoma significativo es cuando te parece que no sientes dónde empieza y dónde acaba el cuerpo. Alcanzas como una sensación como que no sabes bien dónde estás, que no encuentras los límites de tu cuerpo. Es un síntoma de la relajación física. Significa que la conciencia está desligada en cierta medida del cuerpo físico y parece que el cuerpo físico no está. O si está, pero parece que está como algo difuso. Es un buen síntoma. En cualquier caso, ha de ser un síntoma placentero. Es de sentir placer, bienestar. Si sientes incomodidad o angustia, es que algo estaremos haciendo mal. Vale, una vez que hemos alcanzado la relajación física, tenemos que alcanzar cierta relajación interna, emocional, mental. Las emociones estarán ahí, burbujeantes, ebullientes, con ganas de movimiento. Habrá preocupación, habrá angustia, habrá estrés, habrá tristeza, habrá alegría, euforia. Habrá mil emociones ahí, revoloteándose. Intentamos apaciguarlas, calmarlas. La respiración nos puede ayudar. Pero, sobre todo, la observación silenciosa. La respiración abdominal nos puede ayudar al principio. Pero luego dejamos que la respiración se haga de forma natural. Natural. Podemos observar cómo se hace la respiración natural del cuerpo, pero sin dirigirla. Y las emociones, desde ese aspecto, intentar calmarlas. Pensar que aquí y ahora, en este momento de hacer la relajación, no hay ningún problema. Hacemos como una burbuja. Nos protege de todo lo externo. Y dejamos únicamente lugar para la paz emocional. Que la paz emocional es la ausencia de emociones. Cuando las emociones se callan, se calman, surge la paz. Aflora. Cuando todo lo demás se calla. Y el tercer y último paso es relajar la mente, que es más complicado. La mente siempre tiene que pensar en algo. Siempre tiende a pensar en algo. Lo que sea, pero siempre tiene que estar pensando. Tampoco es dejar la mente en blanco y quedarnos atontados. Es simplemente con la conciencia bien despierta observar la mente. Observar los pensamientos sin engancharnos a ellos. Como si fuera una película que estuviéramos viendo proyectada en una pared o en una pantalla. Con la conciencia bien despierta observo la mente, pero voy dejando que pasen esos pensamientos. Y a la larga, la mente se va callando. Y solo queda esa conciencia. Queda ese yo, o eso que llamamos yo, consciente en el centro de todo lo demás, mientras el cuerpo físico, las emociones y la mente yacen plácidamente en el suelo. Todo queda en calma, excepto la conciencia, que permanece como testigo, como observadora silenciosa de todo lo demás. Esto parece fácil decirlo, pero bueno, la práctica requiere tiempo. Hay gente que le costará relajarse, gente que se sentirá agitada, incómoda. En cualquier caso, es cuestión de práctica y de tiempo. Empieza por 5, 10 minutos y puedes ir alargando hasta 15, 20. Una cosa más. El cuerpo cuando se relaja se enfría. Se enfría bastante. No va mal tener una manta al lado. La puedes abrir y puedes cubrirte con ella. Aunque tengas calor al principio, el cuerpo se enfría y lo agradecerás. Muy bien. Pues, como toda técnica de yoga, practica. Practica.
Muy bien, pues gracias por escucharme y hasta la próxima.